Hola, aplauso, aplauso. Eso, ahí sí, pues siempre comenzamos con aplausos para celebrar la sintonía que tenemos, fiel de ustedes, desde luego, y por supuesto, eh, la presencia de nuestro autor que nos acompaña hoy. Que en el caso de este capítulo es nada más que David Silva Muñoz porque hoy día vamos a hablar del libro Musicoterapia y Sonoterapia, que está recién salido del horno. Así que fantástico, vamos a hablar de eso. Primero que nada, sí, voy a agradecer, por supuesto, la sintonía de cada uno de ustedes, a las personas que hacen posible este programa, y saludarlos a cada uno, eh, los que nos ven desde, desde ya varias plataformas, porque aparte de salir en nuestro canal de YouTube, Editorial Primeros Pasos, estamos saliendo también en un CBTV eh, online y también en Secta Visión, eh, en el, lo que es el regreso de Pablito a Secta Visión después de haber estado 10 años en el programa Creadores. Así que fantástico, estamos felices por todo esto y por todos los cambios que estamos haciendo, eh, ya eh, camino a lo que es la cuarta temporada. Y bueno, para comenzar voy a hablar como siempre del de el fondo en el que estoy. Bueno, pues, se, se fijan, estoy en, en una biblioteca muy especial. Y es que lo que pasa es que hoy se celebra, el, hoy día 27 de junio, el Día Internacional del Sordo Ciego. Y bueno, esto es en homenaje al natalicio de Helen Keller, quien fue la primera persona sorda y ciega en gra graduarse de la universidad. La conmemoración responde a la declaración de las necesidades básicas de las personas sordos ciegas establecida en Estocolmo, en Suecia, en 1989. Así que bien, estoy en, eh, y estoy en la biblioteca para ciegos de la ciudadela de Ciudad de México, ya que es una ciudad, bueno, la ciudadela es una ciudad aparte, chiquitita, como su nombre lo dice, y, y, y mágica, ¿no? Como, como suena su nombre. Ahí está el jardín de olores, que es la antesala de la biblioteca que, bueno, además de hierbas aromáticas, tiene una instalación sonora que hizo Manuel Rocha. El olor de las aromáticas del jardín se detona con la lluvia. Encontramos ahí lavanda, cedrón, albahaca o hierbabuena. El silencio de este lugar dicen quizás que, que no existe en otra parte de la ciudad. Bueno, decía Braille sobre los ciegos, no necesitamos piedad ni que nos recuerden que somos vulnerables, tenemos que ser tratados como iguales y la comunicación es el medio por el que podemos conseguirlo. Luego inventó el sistema de lectura que curiosamente eh, permite que eh, bueno, permite la comunicación contemporánea. El braille es antecedente del sistema binario en el que está basada la informática. Bueno, aquí en, allá en México la ceguera es la segunda causa de discapacidad, así que bueno, más de un millón de invidentes, hay más de un millón de invidentes y débiles, débiles visuales. El taller de Mauricio Rocha y Gabriel Car Gabriela Carrillo, donde está esta biblioteca, se encargó de, la, de, de, su, de su construcción y está todo precisamente diseñado. Es tenue y amarilla, las texturas varían, los materiales crujen. Los colores contrastan, café y amarillo, y los olores son fuertes. El mobiliario que diseñó Cecilia León de la Barra es sobre todo de caoba y piel. En esta calidez, los ciegos o débiles visuales pueden escuchar un audiolibro, leer, socializar o consultar internet con un lector de pantalla. Así que eso con respecto a nuestro fondo, la Biblioteca de la Ciudadela de Ciudad de México miren, bonito lugar. Excelente, pues. Bueno, y nos vamos ahora a nuestra sección. Te sabe, tenemos una sección nueva que es la de efemérides literarias. En un día como hoy nació en 1824 Alexander Dumas. Es hijo del escritor francés que, bueno, siguiendo los pasos de su padre escribió novelas tan conocidas como La dama de las camelias o El caso Clemenceau. En novela semi-autobiográfica. Fue miembro de la Academia Francesa y se le consideró la Legión de Honor. En 1939, Manuel Vázquez Montalbán, escritor español, periodista, novelista, crítico y ensayista. ¿no? Nació este día también. Es famoso, sobre todo, por sus novelas policiales, protagonizadas por el detective Pepe Carvalho. Y en 1951, Bernardo Azaga, escritor español en euskera, uno de los más leídos en esta lengua, ha escrito libros infantiles para adultos, poesía, ensayo y teatro. Son obras suyas Etiopía, Teresa, Poverina Mía o Los Relatos de Chola y Bámbulo. Ha sido premiado en numerosas ocasiones. Bueno, también en el día como hoy, lo aprovechamos de saludar y darle un abrazo. Eh, están de cumpleaños nuestros autores Carmen Labor de Piña y Boris Galvez Yantén. Así que saludos para ellos, que tengan un hermoso día junto a su familia. Bien, partimos así entonces con este programa y vamos allá a presentar a nuestro autor que ha estado con nosotros en, otra, en otras ocasiones, pero no es la tercera temporada, así que para él este sistema también es nuevo. David Silva Muñoz, de profesión psicólogo, eh, carrera que estudió en la Universidad de Santiago de Chile, es también terapeuta transpersonal en la Escuela Argentina de Psicología Humanista en el año 2009. En el 2012 viaja a estudiar la terapia con sonido a India y Nepal, donde se forma como sonoterapeuta en la Kathmandu Center of Healing de Nepal, junto al maestro Sri Krishna. Se forma como su musicoterapia en la Universidad de Chile el año 2022, junto con cursar en paralelo el magíster en musicoterapia de la Universidad de La Rioja, España. Y la maestría en musicoterapia, grupo SNECA, Universidad Católica de Cuyo, egresado ese mismo año. Este es su tercer libro tras publicar Oráculo del Sonido del 2011, do, 2021. y Cuencos tibetanos y su utilización como herramienta terapéutica al 2022. Estos tres los ha editado con Primeros Pasos, Edición y desde luego se agradece su fidelidad. Saludarte, por supuesto, David, ¿cómo estás? Gracias, Patricio, ¿cómo estás tú ahí en, en México? Eh, bien, 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 aquí en la ciudadela disfrutando ¿verdad? de todas las maravillas. Bueno, fantástico, fantástico. Aquí con frío, con frío, pero bien contento de, de estar aquí compartiendo nuevamente contigo en este espacio que ustedes han creado, que se agradece mucho también. Fantástico, claro, 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 para nosotros también estar contigo aquí nuevamente. Y bueno, vamos a partir la entrevista eh, hablando de, de este libro que bueno, aquí es el resultado de dos años de investigación sobre la sonoterapia en términos teóricos y prácticos, la musicoterapia y la visión que estas comparten sobre el concepto de la salud integral. Cuéntanos en, en modo general qué encontramos en esta obra. Bueno, este, yo creo que es un, un bello resumen, ¿no? Ahí como, tú lo, como tú lo has, lo has dicho. Eh, este libro, en verdad, eh, a mí me, me gustó mucho escribirlo. Hubo que, que investigar harto, y la, la gracia y yo siento que tiene este libro es que, además de todos los aspectos teóricos que uno puede encontrar, eh, respecto a, a las definiciones o cómo se entiende teóricamente la musicoterapia y sobre todo la visión que yo quise darle en relación a la sonoterapia, que es un aspecto o una disciplina que no está tan documentada como la musicoterapia, que hay revistas científicas enfocadas específicamente a la musicoterapia, papers por doquier, eh, la sonoterapia no tanto. Eh, entonces, un poco la, la idea que, que fue de este libro es hacer justamente eh, una perspectiva o una visión más, más técnica o teórica de cómo se entiende la sonoterapia desde la visión de la musicoterapia y por otro lado analizar el relato de sonoterapeutas con harta experiencia, con más de 10 años de experiencia, viendo cómo se lleva a cabo el trabajo en la práctica en sí. Y eso fue una, eh, por un lado, la investigación fue bien interesante porque se fueron llevando a, a distintas conclusiones, a ver cómo se contrasta la parte más teórica de cómo se entiende la terapia de sonido, a cómo se implementa, a cómo se lleva a cabo. Y todo esto complementando desde la visión de la musicoterapia, justamente para ir haciendo más robusta esta visión de... Eh, de este, estos diálogos, ¿cierto? Estos diálogos que uno espera generar dentro de estas terapias hacia una salud integral, finalmente. Entonces, yo creo que ha sido una... que, que es un, un, un bello aporte, un puente entre estas dos disciplinas con miras hacia poder generar una una perspectiva de salud integral. Excelente, súper bien. Ahí... La portada está preciosa, ¿no? Con un piano ahí de fondo, muy bonito, así que también muy atractiva la portada para, para atraer al lector y que se, se, se digamos se sumerja en todo esto esta, esta materia que, que tiene tantas cosas no Hay tanto que se está descubriendo no es, es algo que está todavía ahí en la investigación pero ya se han encontrado cosas maravillosas y sobre todo esto de poder sanar también a través de la música eh, david ¿cómo, cómo fue el proceso de investigación bueno, el proceso fue, fue, fue largo igual, fue largo investigar toda la, toda la documentación, primero que todo, toda la, por decirlo así, el marco teórico que le da sentido a, a, a la investigación. Eh, ahí fui en, a medida porque esto se marca dentro de una investigación cualitativa, entonces es interesante cómo también los, los objetivos o van surgiendo nuevas nuevas demandas o necesidades que la misma investigación en el, en el acto te va, te va demandando. Eh, y ahí fue muy interesante después cómo en las conclusiones se van, van nutriendo con nuevas perspectivas que surgen desde lo que uno va recopilando en relación al relato de los, de los distintos entrevistados. Y eso a mí me gusta porque... Más que dar una más que el trabajo más, más allá de exponer solo teóricamente lo, lo que lo que se lo que se intentó exponer cierto en, en, respecto a, lo, a la musicoterapia la sonoterapia los fundamentos etcétera hay una parte muy viva que tiene que ver con el relato de los de los propios terapeutas y la parte como que a mí más, eso fue, a mí me, me gusta mucho la, la parte de la, de la investigación, en ese sentido de hacer las entrevistas, de conocer a, lo, a, lo, a los terapeutas, ¿cierto? Que me acuerdo en la tesis que hice en, en la universidad para la carrera de psicología, yo también tuvimos que hacer, justamente que hoy día es el día, el día de, internacional de la, de la ceguera y la sordera, yo hice mi tesis de psicología en colegios con niños con hipoacusia, con sordera. Entonces ahí tuvimos que visitar Harto colegio, de hecho incluso eh, Yo lo hice el, en la práctica En el colegio Santiago Apóstol Que, que hay en Matucana con San Pablo Que es de niños que tienen hipoacusia eh, También tuvimos que ir a visitar el colegio Helen Keller, como hay, hay un colegio Que ahí está por San Ignacio bueno, Entonces yo siempre me dediqué A hacer esa parte más investigativa De ir a entrevistar a los psicólogos En ese, en ese entonces que se dedicaban A trabajar con la temática de la sordera eh, y en este caso es lo mismo, o entrevistar a sonoterapeutas que llevaban más de 10 años para ver cómo eran sus prácticas, sus definiciones, cómo llevaban a cabo la terapia. Entonces, yo siento que ese proceso luego de el contrastar lo que decían los profesionales con lo que decía la teoría, ahí ya fue dando forma a este trabajo que está todo aquí documentado en el libro, pero sí, fueron dos años de... Eh, de, de trabajo que se, que se aquí se coagulan en este libro y que yo siento que va a ser un, un gran aporte, ya sea para sonoterapeutas que quieran ver un poco más la visión desde de la musicoterapia y también para musicoterapeutas que no necesariamente conocen en profundidad de qué se trata la sonoterapia. Claro, oye eh, me, me parece también muy interesante esto de que se haya dado ¿eh? porque son, son circunstanciales esta, estas, estas coincidencias, ¿no? De que hoy día sea justamente el Día de, de Internacional del Sordo y el Ciego eh, y, y bueno, y que a la vez estemos hablando de este, de este libro, que en algún momento y tú me cuentas también, tuviste que hacer eh, investigación o también trabajar ahí el tema, así que encuentro fantástico esto que se da porque son, son coincidencias, ¿no? Del, del, el día que aparece, la, en que aparecemos, eh, digamos, en que se emite un nuevo programa, buscamos el qué es lo que se celebra, y hoy día también todo ha, ha fluido y, ha, y, y se ha unido, digamos, para hablar de, de este tema que también tiene relación con, con el no escuchar, el no. O sea, porque también está el tema de las vibraciones, y porque de alguna forma, igual se, se, hemos buscado formas como. como como seres humanos de comunicarnos, que es lo que nos, no, lo, una de las cosas que nos une y que, que son fundamentales para el desarrollo de, de la humanidad y de todo lo que, que significa esta vida, ¿no? Esta existencia. Este, ya me estoy yendo ya muy en la <laughs> profunda, pero creo ¿no? que es muy interesante todo esto que se, que se da. Bien. ¿Cuál es la propuesta, David? La propuesta, la propuesta del, del libro, sí. Mira, y antes tomar un poco esto que tú dices, como esto que tú dices que te vas en la bola, eh, yo sí. encuentro que sí es interesante porque al menos como mi, mi cuestionamiento en esos años, por el 2012, cuando yo hice esta, esa tesis de psicología, era justamente cómo se generan puentes discursivos entre la psicología. Y niños que, que, que tienen un lenguaje distinto. O si sea, ahí yo tuve que aprender lengua de señas para, para poder comunicarnos y ver ahí como las diferencias que hay en el lenguaje, etc. Pero siempre la, la idea es como ir generando estos puentes, estos puentes entre, en, para poder comunicarnos finalmente. Entonces me hace todo el sentido esto que tú dices respecto a esta, a esta propuesta, llevándolo como a este año 2023 con este tercer libro. Donde yo siento que la propuesta o, o el énfasis tiene que ver justamente con también generar esos puentes, esos puentes que unen estas dos disciplinas, estas dos perspectivas, que son dos disciplinas que trabajan con, con la materia prima, que es el sonido y la música, ¿cierto? Pero, ¿cómo de repente estas dos disciplinas, por, quizás por, por no hacer ese intento de, de ver cuáles son las similitudes o tener prejuicios, por qué no decirlo también, como de que una disciplina es más, no sé, cómo Menos, menos rigurosa, como que tiene, como podría uno pensar que es la sonoterapia, eh, se generan esos cortes, esos cortes de comunicación. Y yo siento que este libro tiene esa, esa virtud que, que justamente eh, eh, Rodrigo Quiroga, que es un musicoterapeuta docente de la, de la Universidad de Chile, eh, él le escribió el prólogo y tiene justamente ahí un, un, un punto que, que a mí me gustó mucho, de que decía que claro, que esto es como un paso, eh, un paso para poder empezar a generar también esos puentes, estas uniones entre estas dos disciplinas que, que no tienen por qué ser eh, opuestas para nada, y yo siento que esa es como un poco la, la propuesta de poder generar eh, una instancia que convoque, ¿cierto?, para poder sacar lo, lo, lo más nutritivo de las dos disciplinas, y así como yo digo siempre, como en, en mis cursos de, de cuencos, que si uno quiere abrirse a lo o, holístico, ¿cierto? Uno quiere, se llama terapeuta holístico, no solamente uh -huh. implica abrirse a, a conocer más del Reiki, de los chakras, sino que también hay que conocer de la química del cuerpo, de la biología, de anatomía, porque eso es ser realmente holístico, es abrirnos en, en, en todas las perspectivas. Y yo siento que este libro trata un poco de hacer eso, de. de eh, de unir y de, de verlos, eh, llevarlos a, un, a una comunicación y con un lenguaje en común. Eso yo siento que, que, que propone este libro. Perfecto, sí, claro que sí. Oye, eh, esto es para llenar un poco el tema también, ¿no? lo hemos estado mencionando y yo creo que da para mucho, pero hemos tenido grandes músicos. Muy, grandes músicos que han sido sordos, que han sido ciegos y han dejado un legado fantástico en la música. Se escuchan en todo el mundo y, y han sido inspiración para muchos otros músicos más. Así que así es la cosa, no tan eh, pareciera ser, no sé, no, eh, difícil de entender, pero la verdad es que no es tan complejo saber que está todo unido y que todo es todo es integral de alguna manera. Así que y, eh, también es importante mencionarlo. Oye, David, nos toca irnos a comerciales, pero no, no, no nos vamos a ningún lado. Estamos aquí mismo porque vamos a hablar de nuestra página web. Vamos a hablar de primeros pasos de ediciones y cómo nos encuentra con facilidad. Nuestra mayor plataforma es www.ppediciones.cl. Ese es nuestro local virtual donde usted puede encontrar gran parte de... De nuestro servicio, de los libros que hemos publicado, y ahí el señor director acaba de ponerlo en pantalla. Esta página web que tenemos eh, recientemente arreglada, le todavía le estamos agregando, quitando cosas, pero ya está en un 90%. Y bueno, como yo mencionaba, en esta versión 2.3, en esta versión 2.3 puede encontrar nuestros libros, nuestro catálogo. También eh, todos eh, los programas de Palabras del Autor tienen un link directo que lo envía justamente a nuestro canal de YouTube donde están todos nuestros programas y pueden, a ver, pueden ver desde el capítulo anterior hasta todos los que se han emitido hasta hoy los 124 capítulos que hemos hecho ya, ¿no? Ahí, ahí hay, eh, es un formulario para poder contactarnos de manera fácil pero además están todas nuestras redes sociales y, y bueno, más arriba, volviendo a, la, a lo que es la barra de herramientas, se encuentra, bueno, quiénes somos, ¿no? Todas las personas que conforman este equipo, que yo siempre digo, no, yo soy solo la cara bonita detrás de mí, hay, hay mucha gente que está siempre trabajando en, en pos de poder difundir y promover la literatura. Nacional, con un sentido muy regionalista. Está Paula Manrique, Contanza Manrique, Alonso Salazar y Héctor Gómez, que es, es quien ahí está. ¿eh? Me recuerdo de Patricio Fresco con Héctor Gómez, que era la voz en off, aunque no sale en el programa, pero él está detrás de los controles y todo. Yo lo menciono muchas veces y no lo han visto en pantalla. Bueno, ahí pueden ver una foto de él y su reseña. Bueno, y más, además están, como decía yo, nuestros servicios de edición, nuestro catálogo, eh, las colecciones, y, y bueno, y, y una comunicación directa para quienes quieran publicar su libro, ¿eh? porque muchas veces luego de escribirlo dicen, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué, qué hago? ¿A dónde lo envío? ¿Cómo, cómo lo hago público? ¿Cómo, ¿Cómo hago que los demás lo puedan leer? Bueno, aquí estamos nosotros primeros pasos de ediciones atentos siempre a poder asesorar de manera gratuita el proceso y acompañarlo eh, durante eh, todo el trayecto hasta llegar a lo que es el, el producto ya terminado así que eso todos invitados entonces a buscar www.ediciones.cl y poder ahí sumergirse en todo lo que hacemos como editorial y bueno aprovechar también ya había hablado yo un poquito de nuestro canal de YouTube y más que nada ya bueno ya mencioné que están todos nuestros capítulos del programa y también hay algunos videos, eh, bus trailer y cosas así también mencionarles la importancia de que se suscriban así que todos los que nos están viendo ya sea en nuestro canal de YouTube en este momento o en Sexta Visión o USB TV Online les pedimos encarecidamente que se suscriban, que es muy importante que podamos aumentar la cantidad de gente que está con nosotros para que así bueno más conozcan a nuestros autores y más sepan también de eh, todos los servicios que ofrecemos como editorial. Eso pues, un aplauso, no se si un aplauso para la primera de ediciones. Para todos los autores que publican con nosotros también, que es los que hacen posible que ya llevemos 21 años difundiendo y promoviendo, como decía yo, la literatura con un o sea, nacional, pero con un enfoque regional muy, muy profundo. Bien. Estamos de vuelta, David. Y vamos a continuar con esta entrevista. Eh, para seguir conociendo más detalles de este libro Musicoterapia y sonoterapia que mencionaba yo en un principio. Está recién salido del horno, es de junio del 2023, incluso te podría decir que es de hoy mismito, de hoy mismito <ríe> salió, <ríe> así que más fresco no puede estar. Y bien, pues vamos a, a preguntarte ahora con respecto a cómo se complementa este texto con tus libros anteriores que yo ya mencioné. En, en comienzo, pero lo voy a hablar de nuevo, es Oráculo del Sonido, que salió el 2021, con unos naipes además, ¿no? Y Cuencos su utilización como herramienta terapéutica, que se eh, publicó el año pasado, el 2022. Sí, bueno, aquí, bueno, yo tengo un, un regalo que me llegó de ustedes, el del aniversario número número 20, así que ahí lo tengo, lo tengo ¿Eso? aquí en mi, en mi oficina, ah, así que muy agradecer. bien. Pero era sí, eso con eh, algo más, era algo, algo más sí, que y eso, pero, pero, ese, el resto pues ya, lo, lo demás. Me lo comías, el mismo día que, <laughs> que vos me comiste, <laughs> sí, que yo comí, que sí, bueno, vale, yo soy bueno para Les pasó a soy todo, Le pasó a todo, claro que sí. Eh, ya, sí, no, yo estoy feliz, pues Patricio, este, como bien tú dices, es, es el tercer libro que yo tengo la... El, el agrado de, de poder aquí con ustedes tener ya esta tercera publicación. Dios quiera que vengan a más porque hay más proyectos en mente, así que gracias a ustedes sí, esto se puede soy. ir plasmando y se pueden llevar a, a cabo. Así que nuevamente agradecerte a ti como por, por todo lo, el gracias trabajo que hacen, que es que súper es es super profesional, detallista enfocado en cada autor, porque me imagino que cada autor tiene distintas necesidades, distintas como perspectivas, y, y siento que ustedes, eh, tú como editor, respetas siempre mucho la, lo, la, la, la línea editorial, por decirlo así, de cada, de cada autor también. Pues tú ahí vas apoyando principalmente. Así que eso se, se, se ve también en el trabajo que tú haces de corrección. Y bueno, este en esta tercera, tercera, tercera publicación, en este tercer libro. Lo hablaba con una compañera que con ella siempre me ha ayudado también a, a estar viendo lo, los distintos libros, cierto como les da una revisión también más como más como teórica desde los fundamentos la Stephanie. Eh, si está por ahí, mandando un saludo a mi compañera, sí. Es musicoterapeuta también, profesora, es, es como bien, bien seca. Eh, y ella me decía que este libro, ella encontraba que tenía una perspectiva mucho más madura de, de todo lo que se propone. Y eso a mí me, me gustó, obviamente, porque eh, quiere decir que hay un avance en, la, en las propuestas, ¿cierto? Como partiendo desde el oráculo, que una perspectiva muy personal, muy personal de, de la visión y la... la la forma y una propuesta también de cómo entender los chakras desde la psicología, las energías, cómo esto se puede llevar a un contexto más clínico, ¿cierto? En términos de poder generar instancias de conversación en relación a lo que surge de cada carta. Eso es una perspectiva más clínica y cómo llevar todo este conocimiento. Eh, energético, después el libro de, de Cuencos Tibetanos, que fue el segundo libro que publicamos el año pasado aquí en la editorial, con que ahí la profesora Silvia Andreu eh, hizo el prólogo, una musicoterapeuta chilena de la, de la referente. Eh, ahí también pudimos seguir profundizando en, en una perspectiva más relacional y la importancia de, lo, de, de los vínculos y de la relación terapéutica en las terapias complementarias, en este caso en las terapias con cuenco. Entonces, yo siento que. El eh, gradiente o, o este tercer libro llega desde algo muy energético, muy sutil, muy sin tanto marco referencial, más que lo, lo experiencial, lo subjetivo. Después del de segundo libro, el de Cuenco Tibetano, donde ya se empieza a perfilar una perspectiva, una propuesta, donde se le da mucho énfasis a la relación terapéutica y a todo lo, lo, lo relacionado a lo que emerge producto de la experiencia sonora, en este caso, producto de las terapias o de la de exponerte a, a, a cuencos tibetanos, finalmente en esta tercer, en esta tercera propuesta es donde ya netamente dialogamos en términos muy clínicos, en términos muy de cómo se lleva a cabo la terapia, de los diagnósticos, de la forma de, de tratamiento, de la perspectiva de cómo se aborda la sonoterapia en términos más clínicos también, de cómo se evalúa un proceso terapéutico. Yo siento que este libro finalmente, claro, eh, es quizás lo que, lo que visualizaba Stephanie, mi compañera de la universidad, es que era más maduro en ese sentido porque tiene también una terminología mucho más técnica y una perspectiva muy clara desde donde un sonoterapeuta, si lee este libro, va a entender claramente los conceptos que desde la musicoterapia se propone hacia la sonoterapia, y un musicoterapeuta que quizás ha estudiado en la universidad o no tiene necesariamente como los conceptos más energéticos, sí va a tener una perspectiva inicial de eh, comprender desde dónde se abordan las terapias energéticas o complementarias. Entonces yo creo que, claro, es como una, una bajada mucho más concreta y sólida desde un punto de vista teórico, este, este tercer libro. Súper, muy bien. Oye, aquí yo estoy tomando agüita, y voy a aprovechar de hablar de esto, ¿eh? porque también tiene relación con nosotros este tazón. Este tazón es el tazón de la editorial, ¿eh? de hecho está ahí con el... Y estos son... Eh, flora y fauna endémica y o nativa de la sexta región del país de donde somos nosotros. Y están hechos por Alonso Salazar, que usted veía ahí también en, en, cuando hacíamos el, el, referencia a la página web, que es nuestro ilustrador de siempre. Entonces, bueno, este, quisimos hacer esta iniciativa y estos tazones usted también los puede adquirir en nuestra página web. Oye, también hablar eh, de lo que mencionaste en, al principio de la respuesta a esta pregunta. Eh, con respecto a, al trabajo que hacemos de corrección de estilo y agradecerte, bueno, tus tu palabras y también hacer énfasis que nosotros eh, tratamos, claro, de, de, de hacer estas revisiones sin eh, ir en desmedro de la esencia del autor. O sea, respetamos por supuesto eh, al hablante y la idea es que eso quede bien, bien expuesto en la obra. Solamente se hace una limpieza, no, un trabajo ahí de pulir para que no hayan interferencias ¿no? en el proceso, pero, pero la forma en cómo se comunica al autor es muy importante y que, que permanezca. Yo también quise mencionarlo a raíz de lo que dijiste y, y nuevamente agradecerte. Y bueno... Eh... Queda ahí entonces también un poco ya bien claro esta relación que existe igualmente en estos tres libros, ¿no? Que es importante que si usted ya leyó uno, lea los tres, ¿no? Y, y, sí. y, y no solo porque, porque están relacionados, sino porque eh, es importante que compre la obra, que la conozca y, y así el autor también puede seguir publicando y alimentándose. <laughs> no, no, no. Bueno, está, está todo relacionado, pero... Pero sabes qué, mira, nosotros nos encontramos con gente que ha leído uno de los libros y ha quedado eh, fascinado. Hace poquito hablamos con una persona, de hecho, y te, te hablé y yo que estaba interesada en uno de tus libros porque ya había leído uno, se lo habían prestado y, y ya quería, quería tener el propio, pero además yo le comenté de este libro nuevo que todavía estaba en, en imprenta. Entonces se entusiasmó harto porque dijo que le había encontrado mucho sentido a todo lo que tú planteabas ahí, que toda su vida estuvo siempre muy ligada también al tema musical y todo y, a, y, y, y bueno y a la sanación a través de la música. Así que así que también yo los invito a, a comprar y adquirir y disfrutar todos los libros de David Silva que eh, aparecen también en, en nuestro catálogo. Bien, David, eh, ¿qué significa para ti publicar este libro? ¿Y cómo evalúas el trabajo ya terminado? Eh, bueno, es como cuando uno graba un disco, eh, uh -huh. siempre uno se queda con esa sensación de que podría haberle puesto algo por acá o por acá y en algún momento yo creo que hace un... Que un trabajo que me imagino que a ti te pasa harto y, y quizás lo conversas también con los distintos autores hay que poner un, un stop un como bueno aquí sí. ya termina la obra aquí ya entendiendo que puede mejorar entendiendo etcétera pero ahí pueden haber segundas ediciones no sé pero es un proceso eh, que igual es interesante a modo de, de, de trabajo personal también, como, como uno va trabajando la, las expectativas o las autoexigencias, no sé, todas esas, todas esas cosas que surgen, eh, que yo siento que, claro, en, en este tercer libro, para mí yo creo que significa más, eh, el, el primero o los primeros tenían que ver más como con una cosa más como de... Eh, curiosidad de, de lo que es hacer un libro de cómo hacerlo por eso yo creo que el primero tuve la suerte de hacer algo así muy muy genuino muy espontáneo muy como de que surgió también como de una necesidad de poder expresar y también como con el deseo de poder publicar un libro pero, pero tenía un fin más eh, allá más allá de, de como este que, que es es ojalá puede, que lo puedan leer mucha, muchos terapeutas para que puedan ir entendiendo esta relación el primero era algo más como era como más para mí el primer libro yo siento como que todos finalmente son como para uno porque son como dicen como son los hijos cada libro es como un hijo pero yo siento que este tercer libro que ya tiene el segundo pasó también por un tema que lo he ido enfocando muchísimo más para un lector eh, que anda buscando eh, ampliar su teoría, por decirlo así, o ampliar sus su, su fundamentos teóricos. Entonces yo siento que este libro, sí o sí este tercer libro, está escrito especialmente para que, eh, para, para un otro, para el terapeuta, para el, eh, para el curioso, para el que anda buscando. Por eso mismo yo creo que tiene esa visión de más teórica, más técnica, es eh, como si estuviera hablando con un profesional al lado, como con un colega, con un colega. El, los primeros yo siento que tienen un, un, un discurso más como hablándole como a un como un espectador más como quizás más como un amigo o como un estudiante de que está aprendiendo una disciplina por ejemplo, el oráculo, que es algo nuevo, ¿cierto? Que yo creé, el oráculo es como enseñándole una técnica. Este es más un diálogo, más como de, de colegas, hablándole: mira, esto es así, así, esto esto se puede ver desde acá, desde allá. Entonces, yo creo que sí tiene esa diferencia, y seguramente le, los lectores van a poder ver, si es que han leído los otros, esa, esa, ese distinto. No sé si será el estilo, no sé si será el estilo, pero sí tiene un énfasis muy distinto. Eh, y para mí es muy importante, obviamente, para mí es importante, un, es un logro, cada libro es un logro, es un orgullo. Este libro eh, va a tener menos copias que los otros, así que ahí estén atentos y preparados, porque se pueden acabar rápidamente, ahí como lo que dice el Patricio, como van a ser menos copias, entonces van a, van a estar ahí eh, para que estén atentos, pero sí o sí es un orgullo, tiene que ver también con un proceso de cierre, yo siento de, de ir consolidando un poco esta... Todos este, estos dos años que fueron de mucho estudio, de mucho estudio, investigación, que se, que ya se, eh, se manifiestan, ¿no? esto es como la guinda la de la torta, como se le dice, termina ya, culmina con este libro. Excelente, sí, claro que sí, muy bien. Pues sí, porque vienen otros libros, pero parece que también tienes ganas de, de conocer o, o de ¿cómo se llama? de, de trabajar otros estilos, otras formas otro género, listo. ¿Ah? ¿Ah? Me llama la atención, me parece fantástico. Eh, ir descubriendo, ir navegando en todas las aguas, esa vida así haber, muy bien. Oye, eh, sí, eso que mencionas es muy importante del tema de, de ponerle un stop, ¿no? También. Eh, que yo, como que me voy quedando también con algunas cosas para, para hablarlas y, y sí, pues en algún momento hay que poner eh, hay que decir oye, hasta aquí. Y siempre, siempre hay instancias para poder agregar lo que faltó, ¿eh? ya sea claro, una segunda edición, como dices tú, o un nuevo libro en el que pueda, a ver, ahí, meterse ahí en algún ladito y, y, y estar, estar presente. Pero es importante poder ponerle fin a los proyectos, porque si no, eh, y, y le pasa a muchos escritores, eh, están ahí años y años y años, y años, y después ya la obra como que Pasó la micro, ¿no? Y la idea es que no, que esto también tenga esa frescura de, 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 de las sensaciones eh, recientes que te, que te uh -huh. motivaron a, a editarlo. Bueno, todo eso nosotros un poquito lo, lo conocemos también, porque es una de las cosas que tiene primeros pasos de ediciones que eh, todos nuestros miembros, todos nuestros integrantes, suena mejor, eh, todos nuestros integrantes son artistas también. Entonces conocen tanto de, de un lado como del otro lo que es esto de, de, de publicar libros y todo este mundo del arte eh, sí. bueno eh, me gustaría que pudieras eh, leer alguna algún párrafo del texto algo que quisieras destacar no sé si tienes ahí a la mano sí, sí. ahí tengo está aquí. buscando Perfecto. Aquí tengo. bueno yo ya mientras tanto Voy a, voy a rellenar un poquito, voy a volver a reiterar que estamos saliendo desde de Secta Visión. Volvió Pavito a Secta Visión el hijo pródigo. No, estuvimos 10 años con el programa Creadores, que lo, decía, lo hacíamos con el canal Secta Visión, por supuesto, o sea, lo, hacemos con, lo hacíamos con la librería Cervantes. En la misma librería Cervantes saludo a toda la gente de allá, en especial a Tommy Van Trek, ¿no? Tuvimos 10 años haciendo ese hermoso programa donde no solamente entrevistábamos a escritores, sino a artistas de distintas índoles, un poco que vamos cosa que vamos a retomar ahora también con, en la cuarta temporada porque seguimos viendo que hay poco, poca difusión, o sea, o, o que podría haber mucha más difusión para tanto artista que hay en la sexta región y en el resto del país. Nos encontramos en las ferias de libros, en los eventos con un montón de artistas que decimos esto tiene que conocerse más todavía, ¿no? Y bueno, decirles que en el Sexta Visión estamos saliendo a estreno todos los sábados a las 19.30 horas desde el sábado pasado. Estamos eh, re, re, repitiendo algunos programas, capítulos de, de, de esta tercera temporada, pero ya partiendo la cuarta, el primero de agosto, vamos a estar todos conectados, eh, digamos, eh, con, con cada estreno, saliendo la misma semana. Lo hablo también de UCB TV, el canal este de UCB, este histórico canal, el primer canal de Chile, ¿no? Y, y bueno, que ahora... Eh, tiene esta, esta, esta otra instancia que es online, que nace un poco desde ahí, desde el canal anterior. Y estamos saliendo ahí todos los miércoles a las diez y media de la mañana, ya, para que puedan también verlo en distintas plataformas y disfrutarlo también en, en esos canales. Ya, bien, ya rellené lo suficiente, David, te dejo entonces en el escenario estudio. <laughs> Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Y aquí voy a tomar dos, dos párrafos del, del prólogo que escribió Rodrigo Quiroga, musicoterapeuta, psicólogo también aquí de Chile. Dice, en la página 6, el estudio presentado en este libro es una aproximación inicial hacia el diálogo entre, disciplina, entre las disciplinas mencionadas, la musicoterapia y la sonoterapia. Dos abordajes terapéuticos que utilizan como materia prima el sonido pero que lo hacen desde lugares muy diferentes. Para el público general, la musicoterapia y sonoterapia suelen significar lo mismo e incluso utilizarse indistintamente en el lenguaje. No obstante, el lector podrá observar a lo largo de este escrito que sus diferencias son incluso de naturaleza paradigmática. Y aquí otra, otro pedacito que, que seleccioné dice, también del prólogo de Rodrigo Quiroga, dice... Finalmente, este libro da ese valiente paso inicial exponiendo algunos puntos de vista de la musicoterapia y la sonoterapia con tal de destacar sus diferencias y similitudes. Creo que las personas que se identifiquen con una u otra disciplina podrán establecer su propio diálogo a partir de los énfasis de este estudio. Así, el lector cercano a la sonoterapia podrá quizás reflexionar sobre el rol del vínculo terapéutico en su quehacer y de su propia subjetividad como terapeuta, mientras que aquel cercano a la musicoterapia podrá contemplar una visión del ser humano como un resonador, en íntima interacción con el universo. Excelente. He dicho. Eso, muy bien, muy bien. Oye, David, agradecerte, pues sin duda. A ver, tenemos aplausos si nos quedan, parece, nos quedan, tienen que quedarnos unos aplausos. Con la música. Sí, bueno, los aplausos están en algún lado. <laughs> ya, muy bien. Oye, David, eh. Sí, como decía yo, agradecerte por supuesto esta instancia que haya estado con nosotros. Fantástico de eh, poder eh, escuchar de propia voz, no, al autor y poder conocer más detalles de esto, de esta obra en especial, que como decía yo está recién salida del horno y ahora eh, van a poder disfrutarla y apurarse, sí, porque como decías tú, hay pocos ejemplares. Después, después pueden haber eh, nuevas ediciones, pero siempre la primera edición tiene más valor. Y, y en 20 años más, una primera edición de esto, imagínate el valor que va a tener. Así, así que es. eso, pues, fantástico. Oye, eh, bien, pues, vamos despidiendo así entonces este capítulo de hoy. Eh, no sé, David, si quisieras dar algunas últimas palabras antes de terminar. No, nuevamente agradecer, esperando que, que, se, que se vengan más libros de distintos géneros, como tú dices. Hay uno que tengo ahí marcadísimo que va a ser de los chakras desde la psicología, que ese sí o sí va a seguir esta línea. Eh, pero agradecerle a ustedes, a todos los, los y las auditores que, que, nos, que nos vayan a, a escuchar. Eh, decirles, como bien tú dices, que, que apoyen to, a todos los autores nacionales, que, que lo hacemos con, muy, con, mucho, con mucho cariño, con mucha dedicación y profesionalismo para poder dar una propuesta local, ¿cierto? Y nacional, que eso es súper es potente también, poder escribir desde, desde, nuestro, desde nuestras latitudes hacia el mundo. Así que nada, puedes agradecer nuevamente y nos estamos viendo, Dios quiera, en una próxima... Eh, en el próximo capítulo. Sí, ya en una sí, próxima. Publicación. Eso, muy bien. Sí, porque hay que decir que cada libro tiene su programa. Antes uh -huh. cada autor tenía su programa, ahora cada libro tiene su programa. Entonces, con un libro nuevo vamos a volver a encontrarnos, desde luego, David. Recordarle a todas las personas eh, nuestros, eh, nuestras redes sociales, nuestra forma de contacto. Tenemos el WhatsApp, tenemos el mail. Muy importante para quienes. Eh, quieran publicar su obra o quieran contactarse con nosotros o quieran saber de algún libro que hemos publicado. Bueno, ahí está nuestro WhatsApp, más 569-878-12952. Y el Instagram Editorial, primeros pasos. Igualmente, nuestro canal de YouTube. No olviden eh, suscribirse, es muy importante para nosotros que lo hagan. Nos despedimos así. Un abrazo, David. Un abrazo también para los cumpleaños de hoy, Boris y Carmen. Y nos vemos. El próximo martes, como siempre, un nuevo estreno de Palabras del autor. ¡Chao, chao!